El empobrecimiento de la población, la nula capacidad de ahorro y la desaparición del crédito son las principales consecuencias de 4 años en hiperinflación. No me alcanza, y sobre todo para mi casa, ¿ya? Tampoco tengo para mi casa, ni siquiera tengo plata para ahorrar al banco. Te alcanza para 3, 4 cositas, ya se te va el dinero ya. Mientras en Latinoamérica, a excepción de Argentina, todos los países han mantenido inflaciones de un dígito, la de Venezuela ha sido volátil. Comenzó en 2017 con una cifra de 2.600% y el año pasado cerró en 3.700%. Esta economía no solo ha devorado las esperanzas de crecimiento de los trabajadores, sino también de los empleadores. La industria se viene descapitalizando poco a poco, porque el dinero que él tiene o que teníamos en bolívares, cada vez que vas a tratar de hacer un uso con ello, ha perdido el poder adquisitivo. Ha sido tal la pérdida del valor de la moneda que el presidente Nicolás Maduro tuvo que recurrir a una tercera reconversión monetaria en 13 años. Más temprano que tarde vamos a lograr un mercado justo, precios justos, y controlar y acabar con esas distorsiones. Desde el Observatorio Venezolano de Finanzas hay expectativas de que el país pueda salir de la hiperinflación en 2022, siempre y cuando el gobierno no multiplique su gasto público entre noviembre y diciembre, como suele hacerlo para pagar salarios y bonificaciones de fin de año. Sin embargo, lo que más preocupa al observatorio es que en los últimos 8 años el país ha perdido 80% de su riqueza. Y eso pues no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad. Tal vez el país que más había caído, al cual superamos según nuestras estimaciones, es Liberia, que tuvo 25 años de guerra civil en varias guerras civiles, ¿no? O luego los países que de Asia Central, cuando cayó el muro de Berlín, cuando colapsó el sistema soviético. De acuerdo con el economista Ángel Alvarado, en 2013 Venezuela y Chile eran los países más ricos de Latinoamérica, pero hoy la nación petrolera está lejos de aquel pasado. Esto es que Venezuela pasó de ser un país de América Latina, que lideraba América Latina, a ser un país como Angola, a ser un país como el Congo, a ser un país del África subsahariana. Otra cifra que retrata la crisis económica es el cierre de 10.000 empresas en las últimas 2 décadas, según la Cámara de Industriales. Ponerlas a funcionar nuevamente no es cuestión de solo presionar un interruptor. Para que nosotros nos recuperemos, me tienes que dar gasolina y me tienes que dar gasoil y me tienes que dar electricidad. Mientras eso no ocurra, la recuperación va a ser lenta, pero todo esto va a ir gradualmente. ¿De qué se trata? De que comencemos hoy a aplicar todas estas medidas. Otra de las consecuencias de 4 años en hiperinflación ha sido la llamada dolarización espontánea. Es decir, la ciudadanía ya no confía en el bolívar porque su valor es nulo e impide ahorrar. Por ello, adoptó el dólar en su cotidianidad, algo que ha sido aceptado por el gobierno e incluso calificado por el presidente Nicolás Maduro como una válvula de escape. De acuerdo con la firma Ecoanalítica, 67% de todas las transacciones en el país se hacen en dólares. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.